muchachos y muchachas, sean bienvenidos al Castillo de Chapultepec. I go to the bathroom. No. The psych is so good. Wow. This is so beautiful, baby. Yes, I do. Bueno, hora de entrar. ¿Hacia dónde? No lo sé, pero vamos a entrar. Mira ese candelabro. Esto se aprendimos. Okay. Anota lo que es para tu tarea. Muy tarde, su examen era ayer. Ni modo, a ver si quedas en la UNAM. Oh, mira, hay una ofrenda por allá. Mira. Mira, ahí está Aguascalientes. Ya lo viste. Sí, vives en un cactus. Oh, mira, yo creí que era autónomo, pero no, sí dice inicio de recorrido. Está muy grande, ¿no? Se ve muy pesada. Mira, ese bono es Carlos V. Ahí dice. Bueno, soy fan de tus chocolates. Un atrapazo, no es cierto. Jaguar, parece más como jaguar. Sí. El águila de la Ciudad de México. A ver, qué... Uy, mira ese cuadro. Y más cuadros. Por favor de no tocar. No sé qué sea, pero está chévere. ¿Eso es como latín? ¿O qué es? ¿O es español antiguo? Para las, pues te digo, ¿es como español antiguo o si es latín? Me dice es latín. Oh, sí, aquí están. Las banderas. No recuerdo en qué parte tiene el original, pero creo que sí está aquí. O sea, no en esta parte del museo, pero sí en el museo. Mira. Sí, ahí es donde supongo que metías la pólvora y de repente, pues con esta cosa le colocabas el balín, ¿no? No sé. Nada más disparabas con el gatillo. Con carcaje, flechas, pistola, trabuco. Oh. Es un trabuco. Ah. Ese weón es un impostor. Él no es Miguel Hidalgo. Hasta donde se sabe. Ese huevón es un impostor. Ese huevón es falso. Among Us. Oh, mira. Imagínate agarrarla y servirte helado. Oh my god. Un atolito ahí. Un atolito, ándale. Un atolito ahí. Mira.
terráqueo. Solo tengo esa canción en mente. Oh, mira, México antes. ¡Ala! Y ahí está Texas ya separada, ¿no? Pues es sí. Eso es como otro territorio aparte, sí. Y los gringos. Se ve de otro color. Estados Unidos, bueno, México ya de, cuando estaba más completo. La Gran Colombia, ahí está la Gran Colombia. Ah, no, ya se disolvió también, ¿no? Se ya ve. Está como que Colombia aparte de Venezuela. Sí, ya se ve aparte. ¿Y Bolivia tenía mar? Creo que sí. Sí, creo que sí, creo que aquí todavía Bolivia tenía mar. Oh my god. Madera torneada en 1816. Sí, entonces. Ah, no, espérate, todavía no estaba Bolivia como tal. Anda con México, estamos grandes. Era otro cañón. Uniforme de coronel. Sí. Para que no te sientas mal, tú eres más alta que ese, weón. Sí, lo sé. ¿Cuánto medía? ¿1.40? 1.30 y algo, creo. Ah. Benito Juárez está sobrevalorado. Mira, ahora sí, mira. Del barco. ¿Sí se llamaba Chapultepec? La fragata Chapultepec. No, hombre, se impone. A ver, déjame ver si le puedo tomar una foto más atrás. Entonces, ¿esto estaba en el lago? No, no es cierto. Vamos, mira un espejote. Oh, mira el mapa actual. Ya después de todo. Escalas de mar. Mira, aquí estás tú. ¿Cómo se ve más que mí? Mira, aquí no estoy yo. No, soy Estado de México. Jaja, estás bien chiquita. Te lo vi, es un corazón. Sí. Si ¿Sí se ve, no se ve, si ¿Sí se ve, medio se ve. Medio se ve, no se ve. Ya, vamos. Rebeliones indígenas. Soy ese. Yo soy la verde. Oh, mira. Nivel con tripié. Oh, mira cámaras. Teléfono, ¿no? Sí, es como un primer teléfono. Este también. Imagínate usar uno en la vida. ¡Oh, mira! Turu, tu, turu, tu, 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 tu. ¡Uy! Hacienda pública y finanzas. Sí, monedas antiguas. Oh, mira, justo es de Aguascalientes. Entonces todos los estados tenían su moneda, ¿qué onda? Maybe. Ahí dice Tamaulipas, ¿no? Sí, es el Banco de Jalisco, Banco de Aguascalientes. Parece que todos los estados tenían como su moneda, ¿qué sé yo? Maybe, sí, sí. Paz Armada, wow, mira eso. Oh, mira. El patrón, no es cierto.
mira, una máquina de escribir. Oh, mira, ya venía acomodado como es ahora, ¿no? Sí, QWERTY. El QWERTY. El QWERTY. Ay, tiene la ña en otro lado, ¿ya viste? Sí, bonito el lado. Sí. Oh, no. Oh. Entre más grande el bigote, más riatudo estaba. Pero tu bigote. No. Estos son para jugar Monopoly. Lo elijo a él. ¿Por qué? Pues no sé, se ve más vergas. Yo me elijo a este vato porque tiene las patas. Se ve como Jaimito el cartero. Sí, pues Jaimito. De hecho, Jaimito. Oh, mira, más dinero. Londres y México, Londres y México, Banco Oriental de México, Guanajuato, un peso. Londres y México, Banco Nacional de México, Banco Minero, Banco del Estado de México. Oh, mira, justo es el castillo. Zapata, vos. Zapata vive, la leche. Lucha, sí, sí. Sí, te digo, Zapata Gots. ¿Para si para arriba? Sí, para arriba. Mira un cañón. No, bebé, no lo toques. Ok, no lo tocaré. Bueno, ahora toca ir para arriba. Oh, no, lo rompí. Creo que van para lo mismo, van para el mismo lugar. Wow. Objetos de Carey y Marfil. Doña Juana María Romero, la relojera. Wow, mira eso. Sí, ¿eh? Una joya de la Rusia imperial. Ay, güey. Ah, es malaquita. Entonces todo esto es malaquita. Te iba a decir, no huele como que a viejito aquí. Imagínate tener un retratito así. Está bien bonito. Sí. Mira, cuando ese tipo de cortes estaban de moda. ¿Ya viste? La mayoría lo tienen. Sí, ¿o acaso todos son el mismo rando? ¿Te imaginas? Todos son el mismo huevón. Disculpe, no sé, es una torta sin detención. ¡Fua, las vistas! Mucha más ciudad. ¿Ves ese lugar? El World Trade Center. Ajá. Ahí tocó la bocina ciega. Por decreto del día 3 de febrero de 1939, el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República Mexicana, entregó este castillo de Chapultepec al pueblo de México, destinándolo a sede del actual Nacional Museo de Historia. O sea que vas a saber, estamos aquí. Así es. ¿A poco no se ve bien chida esta carroza? Oh, es de Maximiliano de Habsburgo. Mira, sí. Está en inglés, traduce. Es que ya está la traducción. No, dice otra cosa.
Traduce. No, es lo mismo. Ah, sí, es cierto. Wow. A la bestia. Bien imponente. Oh, mira. Es el traje del señor Monopoly. Benito Juárez. Y así me quedé. Que pertenece a... Y yo diciendo que es del señor Monopoly. Y así me quedaría. ¿Sí me quedo o no? Yo digo que sí. Déjame acá, chiquito. Uy, mira el techo. Sí. ¿Y cómo llego más arriba? No, no, no se suba, no se suba. Yo quiero ir más arriba. Aquí lo pellizca, ¿quieres? Una foto. No manches, todavía hay un montón de gente queriendo subir. Vete a la verga, puedo ver Tlatelolco. No. Y eso es todavía más al norte de la ciudad. Más, ¿no? Sí, te digo, vete a la verga, puedo ver Tlatelolco. Wow. Uy, allá abajo estaba muy padre, pero en la visita pasada. Ajá, allá abajo estaba cerrado. Creo que sigue cerrado, no veo gente. Sí, sigue cerrado. Sí. Sí, mira, se ve cerrado todavía. Todos parecen hormiguitos allá abajo. Vamos. Lo logramos, muchachos, llegamos hasta acá. Hasta donde queríamos llegar. Vamos para allá, para donde están los jardincitos. Mira. Sí. Mira más la vista hacia allá. Ah, mira el vitral del otro lado. Y si me abren, ajá. Pregunto, ¿quién? No anden jodiendo. Sí, no, te digo, pues ya llegamos aquí. Aquí es donde quería llegar, ya vámonos. Vamos a lo siguiente. Ajá. Miren, una estatua a su compa el Chapulín. En honor a todos los compas chapulines. Ajá. Acabo de tener ansiedad. Uno, dos, tres, porque hay cuatro líneas. No existe como tal una respuesta fija a este detalle, pero hay dos respuestas más aceptadas, estética e histórica. La respuesta estética se refiere a que para las personas es más estético ver esta representación del número 4 a diferencia de la que todos conocemos, evitando confusiones con el número 6, además de que se acopla mejor a la forma circular del reloj. Por otro lado, la respuesta histórica se refiere a que Carlos V, el mismo que vimos en un retrato hace rato... Ese bueno es Carlos V. Ahí dice... Mandó a hacer un reloj para la torre del Palacio Real de Francia, pero al ver al 4 representado de esta forma, le dijo al relojero que se había equivocado. Y como por ese tiempo él tenía la fama de ser conocido como el sabio, y bajo el pretexto de yo nunca me equivoco, es que se quedó el reloj de esa forma. La respuesta más coherente a mi parecer es la primera, pero bueno, vamos a terminar de este video de una vez. Espero les haya gustado mucho. Ahora vamos a cambiar de museo.